A la two, a la one, two, three, bienvenido. Vagamundos. Y vagamundazas. Hecho por Crispin en la casa, que es lo que en Kentucky Fried Chicken. Ya tú sabes que lo que es Jorge al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Hey, your uncle. ¿Qué me tienes? Te traigo ahora la época del rap. Take one. Featuring Patrón BCNC. BCNC. Con Mexa Mafia. Pero antes de todo, los saludos a los vagamundos. A los tigres, a los vagamundos del canal. José Ávila, Roma, Travieso, Carlos Maceda, Alex Cervantes, Omar Ochoa, Juan Martínez, Antijuana y Cahuapanga, Hueta Beach. No se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden compartir este video para que este canal, porque estamos tratando de llegar a 50 mil suscriptores y te necesitamos que tú nos ayudes con suscribirte. Vamos a la reacción. Época. Y si quieren que vayamos a México, tenemos que llegar a 100 suscriptores o comienzan a compartir esta vaina, come on. La época del rap, viene. Escuchar el carro, decirles que el que sonaba era este chaparro. Hace un tiempo era eso, carnales. Y me la voy a sacar del corazón porque no traigo libreta. La libreta no se puede limpiar del culo. Oh. Aún recuerdo la época del rap, cuando nadie lo quería escuchar. Aún recuerdo la época del rap, cuando por vestirme así me podían señalar. Esta es la historia de nuestro rap. Esta es la historia de nuestro comenzar. Aún recuerdo esa época del rap. Para grabar tenía que vender crack. El diablo. El totis. Para grabar había que vender crack. El totis. Para grabar había que vender crack. De pinga, ey, yo no grababa. Está fuerte. Me quedaba sin grabar yo. Está fuerte la cosa de que grababa. Yo me quedaba sin grabar. El yo diablo. No voy a vender crack, loco. La época del rap, cuando nadie lo quería escucharlo. Aún recuerdo la época del rap, cuando por los tengas si me podía señalarte. Esta es la historia de nuestro rap, esta es la historia de nuestro comenzar. Aún recuerdo la época del rap, que para grabar tenía que vender crack. Y esa época, donde había un chingo de cholos y los grafiteros estábamos solos. Cuando todos nos señalaban porque decían que queríamos ser negros. Esa época antaña ya pasó, hoy ya es una moda, ya se les olvidó. Eso es verdad, un tiempo donde todo el mundo que hacía rap, ustedes quieren ser como los negros. Yo tengo que decir lo otro. Y creo que, como él dice, la época del rap, que ha evolucionado mucho en lo que hay. Ahora hoy ya está más popular. Recuerdo grabar en cassette, ya lo olvidó, recuérdelo usted. Unos morrillos parados en la esquina improvisando, jugando solo a hacer rimas. ¿Tú llegaste a grabar en cassette? ¿La grababa en la radio en la cassette? Sí. Y es muy duro, muy duro. En esos tiempos, cuando yo comencé a rapear, que era malo, 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 yo grababa en el radio negro que había en la capital. Yo, tac, 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 tac. Duro. Grafiteando nuestro tag en la pared. No había UCP, el rap era el cassette. ¿Lo recuerdas? El rap era un bebé. Hoy es un monstruo gigante al que yo alimenté. Antes del autotune, antes del culerí, antes de que el grande dijera hip hop that shit, antes de sabadazo. That little plugin was tough. That little plugin was tough. I like that. Parecen payasos antes de que MCs tuvieran retraso. Antes del secan y el encilabo, cuando los raperos parecíamos machos. Frena ahí, mío. Aquí no se acepta falta de respeto a Sekan ni a MC Davo. Yeah, no, I'm sorry. Porque esos tigres, yo sé que ustedes quizás sean la mata de donde salió todo, pero lamentablemente, my guy, Sekan y MC Davo. Demasiado duro. Tú no puedes decir eso. Pues, oye, él puede decir lo que quiera de aquí para adelante. Yo vi una entrevista de Sekan, que por esa entrevista Sekan, si tú dijiste que parecíamos machos, Sekan tiraba tiro, loco, ruling.
Rulay. Se armó una vaina. Ruling. Yo te voy a poner entrevista que tú veas. Rulay. Bueno, vamos a seguir dando. Shout out Secán. Sembramos, los verdaderos escuchamos y lloramos cuando los Mexa Kings sonaban, cuando el elote casi nos daba y a distancia ¿el qué? El elote. ¿El qué? ¿Sabes lo que es un elote? No sé lo que es un elote. Un elote es maíz hervido o maíz al ¿sancochado? A la parrilla. O asado. Ajá, con mantequilla. No, con mantequilla no, con mayoneta. Y picantí, lo que te gusta a ti, el tajín, una mena picante así, y un par de vainitas van para arriba y ellos le meten mano. Interesting, tengo que probar esa vaina. No me gusta la mayo, so. Yo sí le meto la mayonesa. No, ellos lo embarran de mayo, like. De blanco el maíz, ajá. El diablo. Blanco el maíz. Antes de que la estuviera en mano de estos ojetes, me da un chingo de coraje. I don't think they did all that. Quisiera verlos de frente para darles baje. Esos cabrones son cholos de maniquí. Cuando los dices en las batallas de Free, en aquella. ¿Alguien me puede educar un poquito quién es este caballero? En los comentarios, por favor. Porque estoy un poquito perdido en el coraje y el. Es que tú no lo ibas a ver a ellos en la batalla de Free porque ellos son más jóvenes que tú. Obviamente, tú no lo vas a ver en tu batalla de Free. Pero ellos batalla de Free con esta gente de su edad. Pero que él suena muy adolorido. Sí, claro, porque lo dejan en el anonimato. Suena muy adolorido. Pero déjanos en los comentarios para saber quién es, porque no sé quién es. Donde yo competí y fui el atractoso, aunque a veces perdí. Pero perdí contra mí mismo, por el mismo problema, tan drogado y con cinismo. Hermanos caballeros cantando su noche de ronda y quizás en la ciudad invadiendo a la redonda. Cuando el booster no era conocido, es más, cuando el brujo no era mi enemigo, y el primer beat de la historia nacional, no lo recuerdo, cómo lo voy a olvidar, fue la primera vez que me tuve que manchar, yo no lo olvido, Edgar, tú tampoco lo has de olvidar. Aún recuerdo la época del rap, cuando nadie lo quería escuchar, aún recuerdo la época del rap, cuando por vestirme así me podían señalar. Esta es la historia de nuestro rap, esta es la historia de nuestro comenzar. Aún recuerdo esa época del rap, para grabar tenía que vender. No bote la cerveza porque, ¿tú me entiendes? Ya tú estás por la mitad ya, tú me tengo que botar adelante. Era adelante para comenzar, ahora no la bote. Aún recuerdo la época del rap, cuando nadie lo quería escucharlo. Aún recuerdo la época del rap. Hay pila de gente ahí. ¿Está heavy? Nada, ya están dolidos, Es dolido que están. ¿Están dolidos? Sí, están dolidos. ¿Tú crees? Sí, porque dice que nuestros nombres serán los mencionados. Yeah, nigga, back then. Sí, porque dime, al principio, ahí todo tiene un principio y todo tiene su final. Ustedes lo comenzaron, está heavy. Suenan dolidos, por sure. Están dolidos, loco, así no, papá. Así no se puede. Bueno. Nuestras siglas son pioneras de este game. Sin debates, en combates, arreglando los combates. Tiempos de antes, tiempos de maleantes. Antes de plaza, peyote, de marcas, de botes. Cuando se trataba de tener huevote. Cuando el CHK y varios éramos contras. De tantos cabrones con los que yo tuve broncas. Las primeras pintas en el metro ya la brava. La mochila repleta, la mente obsesionada. No queda nada de esa época dorada. Somos los legendarios, los de mi camada. Robando Krylo, aún no llegaba a montar. Están en cana.
No me están dando flow whatsoever estos tigres a mí. No. Es que la energía, como que están hating, ¿no es la? Yeah, no. O sea, que están rapeando bacano, pero es dislike. ¿A ti te gusta cómo están rapeando? Sí, pero... No me gusta. Ellos tienen su flow ahí, más o menos. No me gusta. Un flow bien lento. It's really old school, el flow que ellos tienen. Super old school. También le pasaron patrullas con nuestros nombres. Quedaron plasmados. ¿Cómo no acordarme y sentir nostalgia? Cuando me atoraron y no tuve pa' la fianza. Ahora parezco la época de entrada. Cuando nadie lo quería escucharlo. Aún recuerdo la época de entrada. Cuando por los temas se me podía señalar bien. Esta es la historia de nuestro rap. Esta es la historia de nuestro comenzar. Aún recuerdo la época de rap. Que para grabar tenía que vender crack. Yeah. Aún recuerdo la época de rap. Me imagino que sale la canción ya. Cuando ya, soy. Lo quería escucharlo. La época del rap. Están adoloridos. Tanque One y Patrón. Están adoloridos los tigres. Suenan un poquito adoloridos los tigres. Lo mejor que ellos podían hacer es mejor untarse con los tigres nuevos. ¿No es verdad? Y decirle, güey, mira, nosotros hacíamos cosas así antes. Era con un poquito más de pasión. Ustedes están haciendo dinero ahora, pero no les suelten la pasión para que las cosas se sienta auténtica. O montarte en un beat de ellos y modernizarte. No, también, pero que yo no si tú no quieres como hacer la música de ellos, sigue siendo la misma tuya, bro, porque tus fanáticos van hasta ahí. También. Al final del día. Tú no tienes que montarte en ola, en verdad. Eso es ahora que la gente, tú dices que no lo quieres hacer por dinero, sigue haciéndolo como tú lo quieres hacer. Bueno, al final del día. Yo soy Creepy Film. Yo soy Jorge Al Aire. Y eso es El Oscuro. TV. Hablamos el martes.